Hola a toda la gente que nos está viendo, bienvenidos de nuevo a este tercer episodio de Viajes y Libros. Hoy estoy supremamente emocionado porque estoy conversando con una amiga a la cual no veo hace mucho tiempo, pero a quien admiro muchísimo. Ella es Charly Ramírez, es traductora, es lingüista, es profesora, es editora, y yo decidí invitarla hoy a que conversáramos porque pues es también una de las personas que yo conozco que más lee, pero además de eso ha tenido como algo que me parece muy chévere, que es la posibilidad de vivir en muchos países. Yo la conocí aquí en Bogotá cuando estudiábamos el Diplomado de Estudios Editoriales en el Caro y Cuervo. Pues ella es venezolana, también ha vivido en Europa, estudió en Europa y ahora está viviendo en México. Entonces, Charly, bienvenida. Gracias, Sergio. Creo que soy la primera mujer de tu podcast, ¿verdad? Sí, es la primera mujer, es la primera invitada que tengo. Sí. Y bueno, y extranjera creo también, porque... Extranjero entre Colombia y Venezuela. Unas diferencias muy grandes, pero yo siempre siento que esos puentes que nos separan son fronteras completamente vivas. Sí, tenemos una coterraneidad, ¿no? Pero como que cada vez, para muchos efectos, sobre todo el de la migración, pues algunas etiquetas son importantes. Digo, porque también en términos de la realidad concreta, pues los beneficios, derechos de una persona que no es de un lugar no son los mismos, ¿no? Y son esas etiquetas justamente las que ayudan, y a veces no mucho, a luchar por algunas cositas, ¿no? Sobre todo esa etiqueta de inmigrante que en muchos casos te conecta con muchas otras personas. Sí, pero te separa de las personas del lugar en el que viven, ¿no? Pues el inmigrante es inmigrante porque precisamente no es local. Y ese es un tema que me parece muy chévere para conversar. Y precisamente esa es la idea que traía hoy Charly, que era conversar como esa relación entre los libros y esos viajes, pero sobre todo esos viajes que a Charly le han llevado como a lugares tan diferentes como Bogotá, como Ciudad de México, como París. Entonces, el primer lugar, el que tú me decías que querías hablar, era como de ese viaje a México. Yo llegué a México desde Bogotá, de hecho, porque vivía en Bogotá cuando me postulé a una maestría en México. De esa experiencia en Bogotá, donde se concretó mi deseo de venir acá y de venir a estudiar, ¿no? Tiene mucho la relación del libro y ese viaje en la Ciudad de México, porque mi universidad, la universidad a la que me postulé y donde quedé, donde me asignaron una beca para hacer estudios de traducción literaria, tiene la biblioteca más completa en humanidades y literatura de toda América Latina, la Biblioteca Académica, la Biblioteca del Colegio de México, que tiene la colección más grande en América Latina de literatura, y con ediciones muy valiosas y así. Entonces, bueno, la Biblioteca del Colegio de México es así como la perla
de la Academia Mexicana y que para mí era súper importante porque era estar en contacto también con ediciones y versiones impresas en las que otros espacios no había podido tener la oportunidad de revisar o ver. Entonces mi viaje a México se concretó en Bogotá porque fue ahí que recibí la noticia de, pues me había ganado la beca y de que podía vivir en la Ciudad de México, pero también se terminó una etapa muy importante en mi vida, que fue la de disfrutar del sistema de bibliotecas públicas de Bogotá, que me parece el sistema de bibliotecas públicas de ciudad mejor constituido y hecho de toda América Latina, la verdad. Estas ¿En serio? bibliotecas de barrios que tiene Biblored. Me parece que el programa Biblored es un gran proyecto. Y yo no he visto nada igual en otras ciudades de América Latina. No es que he viajado muchísimo en América Latina, pero conozco un poco la movida del libro, pues me desenvuelvo en ella. Y creo que no hay un proyecto similar. Pues yo creo que esa es una muy buena pregunta y estoy intentando recordar si en ciudades de Latinoamérica que conozco, que son Santiago y Buenos Aires, hay sistemas de bibliotecas así. Yo recuerdo el sistema de bibliotecas de Londres, que sí era muy amplio con bibliotecas pequeñas, pero casi que cada barrio tenía una biblioteca, pero no de estas bibliotecas tan hermosas que tiene ahora Bogotá, la biblioteca del Tintal ¿cómo se llama? La biblioteca que hay al lado del Parque Simón Bolívar, Virgilio Barco es mi la sitio Virgilio favorito. Barco. Pensé que es el sitio más bello de Bogotá. Yo he tenido experiencias fascinantes con la. Sí, es que uno siempre termina hablando de Bogotá. Te lo dije. Pero Uno siempre vuelve a su lluvia, a su cosa. sí, pero a mí hay experiencias fascinantes que he tenido en las bibliotecas de Bogotá, que son los talleres. El taller de crónica lo tomé en la biblioteca, en la Virgilio Barco. Y me encantan, sí, las bibliotecas de Bogotá son una maravilla. Yo creo que no hay, todos los bogotanos que hemos tenido, que hemos vivido y crecido en Bogotá, tenemos una relación de una u otra forma cercana con la Luis Ángel Arango, con el centro, con las bibliotecas nuevas. Yo quiero Bueno, preguntarte un poquito más sobre la biblioteca en la que tú me estabas hablando. del Colmex. Bueno, Sí. aquí es importante, para mí las bibliotecas son probablemente los lugares de hacer vida más importantes en mi vida, porque no todo el mundo tiene acceso a la compra o la adquisición de libros, ¿no? Entonces la biblioteca justamente es un espacio donde la gente puede tener acceso, la biblioteca pública, la biblioteca de barrio, puede tener acceso a material hemerográfico, referencial, literario, de variedad, pues de manera gratuita, ¿no? Y la biblioteca pública, porque entiendo que, bueno, la red del Banco de la República es semipúblico, pero tiene un repositorio que realmente es privado, es una biblioteca de estantería cerrada, ¿no? La biblioteca pública generalmente son bibliotecas de estantería abierta, lo que le da a la gente del lugar una relación, experiencia, espacio con el libro distinta a que vayas a un mostrador y pidas un libro o a que lo busques en un fichero que ya no se busca en ficheros o a que lo busques en una lista de una base de datos o una página web, ¿no? Pero entonces creo que, bueno, para mí la biblioteca es importante en el sentido en el que me ha acercado al libro y al espacio de los libros que no forzosamente están limitados a los recursos económicos, ¿no? O sea, a tener para comprar, ¿no? Y bueno, yo vengo de un país en el que en la medida del tiempo la adquisición de libros o la actualización de los libros se fue haciendo con el control de cambio imposible, ¿no? Entonces, me vas a llevar a la biblioteca donde pasé 2 años encerrada, porque además eso es un claustro, ese lugar es un claustro. Pero ese lugar que yo estoy viendo ahí es la biblioteca completa. La biblioteca, de hecho, es que, bueno, si te echo el cuento de la historia de ese edificio, que es maravilloso porque tiene mucho que ver con su biblioteca, es increíble. El Colegio de México. Bueno, la biblioteca justo después de los materos, está la Biblia. El Colegio de México queda al sur de la Ciudad de México. Ese edificio que ves allí es el edificio del Fondo de Cultura Económico, que queda al lado del Ajá. Colegio de México, es la sede del Fondo de Cultura, que es la gran editorial estatal mexicana, y bueno, que ha sido la gran editorial, gran proyecto editorial de América Latina, ¿no? Porque el fondo tiene una sede en Colombia, tiene una sede en Chile, creo que en Argentina también. Que ha tenido bastantes problemas en estos últimos años. Ay, sí, claro, por el recorte presupuestario, por sus directores y por el sexenio
que estamos viviendo y la cuarta transformación mexicana. Pero bueno, nada, el espacio donde queda este primer edificio que ves acá es el colegio y el que está atrás, que es el lomo de un libro, de hecho simula el lomo de un libro, es el fondo. Y además, este es un proyecto arquitectónico de Teodoro González León y Zabludowsky, que fueron dos grandes arquitectos mexicanos, y que tenían un proyecto que se llamó La Conquista al Ajusco. El Ajusco es un camino a una montaña que separa México de algunos volcanes, ¿no? Y esto conforma un sistema llamado el sistema del Pedregal. Este Pedregal es un sistema de piedras volcánicas donde está hoy el Colegio de México, la UNAM, y que es una reserva forestal. Pero construir aquí era imposible porque había que construir sobre piedra volcánica, ¿no? Pero esta es la zona sísmica más segura de la Ciudad de México y fue un lugar o un espacio hacia donde la ciudad, que ya había crecido bastante, pudo expandirse, ¿no? Y la institución del Colegio de México, pues ya existía para entonces en una sede en la colonia Roma, muy cerquita al centro, que sufrió algunos daños cuando fue la matanza de Tlatelolco y el 68, ¿no? Eso uno lo puede ver en Roma. Sí, bueno, no, Roma es más del Halconazo. El Halconazo es en el 71, unos añitos después. Creo que no sé si estaba todavía el mismo presidente. Creo que no. Este proyecto, que también ve mucho del proyecto postrevolucionario durante la Revolución Vasconcelista, que era pues la conformación también del fondo, ¿no? Hicieron estos edificios también para resguardar el acervo bibliográfico del colegio frente a algunos movimientos políticos, las protestas. Entonces, me encanta porque el edificio del colegio, justo cuando yo empecé a estudiar en el Colmex, ese año el edificio cumplía 40 años, creo, de construido. El arquitecto se murió una semana antes del evento y dejó algún pequeño escrito para la festividad y la celebración del edificio. Y contaban que todo el edificio fue pensado a partir de la biblioteca, pero la biblioteca fue diseñada en función de cuántos estantes y de cómo se iban a separar esos estantes y cuántos libros iban a entrar. O sea, imagínate todo un libro, todo un edificio pensado de la cantidad de libros que pueda albergar. Y cuando lo ves en la disposición dentro del colegio, la biblioteca está como abajo, pero es la estructura de la biblioteca es la que sostiene todo el edificio. Es preciosa, la verdad. Es un claustro. Todos los que estudiamos allí tenemos una relación carcelaria con ese lugar, pero es un lugar muy hermoso también. Que suele pasar un poquito con las bibliotecas. Claro que yo tengo un problema con las bibliotecas y con los museos, y es que a mí siempre me dan ganas de orinar. Es terrible. Y ese siempre ha sido como mis grandes problemas, y es que las bibliotecas son como, y los museos también son como lugares de estar tranquilo y quieto, y entonces eso me cuesta mucho trabajo. Pero cambiando diametralmente de tema, yo creo que uno no puede dejar de hablar de Ciudad de México sin hablar de Roberto Bolaño y de los detectives salvajes. Y pues me encanta hablar de ese libro porque es uno de mis libros favoritos y lo traigo solamente. ¿Tú has leído a Roberto Bolaño? Me encanta Roberto Bolaño. Paradójicamente, mi libro favorito no es Los Detectives Salvajes, aunque la Ciudad de México es mi segunda ciudad favorita en el mundo, porque prefiero un libro de él que me parece concreto, brillante y que no necesita nada más que es No es Nocturno de Chile. Ay, Estrella Distante se llama. yo leí, se llamaba By Night in Chile. Fue el primer libro que leí de Roberto Bolaño, que era la traducción al inglés de Nocturno Nocturno de de Chile. Chile, porque no encontré nada más de él en inglés en Inglaterra. Pues me gustan mucho los detectives salvajes, precisamente porque creo que hay una sensación muy irónica como de todos esos movimientos literarios que se fueron como que fueron creciendo en México y como este muchacho empieza a meterse como entre todos estos movimientos de gente que no estoy muy seguro si pretendía ser más inteligente o que pretendía ser más literaria. Yo creo que en Bolaño hay una pulsión súper rambodiana de la irreverencia radical, ¿no? Que además está tratando de instaurar en toda la tradición el parricidio, ¿no? O sea, cómo matamos a nuestros padres la literatura, ¿no? Que bueno, que se intentan hacer en todos los movimientos literarios, pero que aquí ya estaba bastante bien constituida la figura de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, este movimiento que arma Bolaño, del que es parte Bolaño, conocido como los infrarrealistas, que van a las librerías y a los conversatorios de literatura, a hacer un poco caos, tiene que ver mucho con su relación con la
la ciudad, que también viene de una relación del caos de la migración, ¿no? Porque Roberto Bolaños vivía en México, ya tenía un ratito en México, pero vuelve a Chile cuando ocurre el golpe y tiene que salir, va preso y tiene que salir luego de Chile, ¿no? Y se radica en México un rato antes de irse a España, ¿no? Yo te interrumpí cuando me estabas hablando de Nocturno en Chile. Pero no me parece su mejor libro, o sea, Estrella Distante. O sea, pensé Estrella en Distante. Nocturno de Chile, pero Estrella Distante me parece que además tiene mucho que ver con los clubes literarios. No Pero lo he es leído, lo voy a leer, voy a anotarlo acá para... cortito, cortito. ¿Has leído La literatura nace en América? No. Bueno, este libro, no te lo quiero spoilear, pero este libro, obvio, ¿También es de nadie. Roberto Bolaño? Es de Roberto Bolaño. La literatura nace en América es un proyecto creativo, súper lúdico y también muy rambodiano, muy rebelde, pero muy académico, porque lo que hace Bolaño es combinar perfiles reales con perfiles ficticios de figuras de la cultura en América Latina que son afines al pensamiento fascista europeo. Entonces, por eso se llama La literatura nace en América. Y nada, pues, entonces este libro está constituido de perfiles. También un poco emulando antes del boom del perfil que ha hecho La Crónica en América Latina, ¿no? Lo hace muy bien. Y el último perfil de este libro, de un hombre que se apellida Ramírez Hoffman, que es un siniestro. Y alguien le dice a Bolaño, ya no recuerdo quién, lo leí en alguna entrevista o qué le hicieron, que ¿por qué no hace la historia de Ramírez Hoffman una novela? ¿Por qué no cuenta lo que hace Ramírez Hoffman? ¿Por qué no pone en un relato todo lo siniestro que es en un pequeño libro, ¿no? Y de allí nace Estrella Distante. Y además, no sé, siento que la precisión de Estrella Distante sobre la maldad, sin tener que abundar en demasiadas páginas y hechos para constituir un perfil siniestro, es maravillosa. Pero otro libro de Bolaño sobre México es Amuleto. ¿Leíste Amuleto? No, no he leído tampoco. Es que no sé cuántos tiene, pero leí cuentos de Roberto Bolaño, leí Los Detectives Salvajes y leí esta pieza que tengo acá, absolutamente fascinante y maravillosa, que es 2666. Creo que para mí el desempleo fue marcado en el 2015 por Roberto Bolaños. Leí a Roberto Bolaños desde que me levantaba hasta que me acostaba. Pero me falta leer mucho. Amuleto te lo recomiendo, y de pronto si vienes a México y visitas la UNAM, te lo recomiendo porque en Amuleto es la experiencia de una poeta uruguaya, Rosario Lacuccio, que se queda encerrada durante el movimiento 68, durante las protestas del 68, en un baño en la Facultad de Filosofía y Letras en la Yo UNAM. leí eso. Es un libro chiquito. Y bueno, emula muy bien, o sea, él logra muy bien la voz femenina y también la voz militante y desesperada de Rosario Bueno, pero entonces si seguimos hablando de Bolaños, aquí nos quedamos toda la noche, pero tú además habías dicho que Estrella Distante era tu libro favorito de Bolaños, pero además dijiste que Ciudad de México no era tu ciudad favorita. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Florencia. Me parece que Florencia es una ciudad absolutamente perfecta. No conozco Budapest, está en mi lista de ciudades para vivir Ah, y para... pero no Florencia acá que está, sino Florencia No. en Italia. Porque es como el único chiste que no debía haber hecho y fue precisamente lo que pasó con el Google Earth traicionándome. Pero bueno, pero tú has estado en Florencia. Pasé un año nuevo en Florencia, sí, pasé unas Ah. Navidades y Año Nuevo en Florencia entre el 2014, mentira, 2013-2014. Y desde entonces no he vuelto y creo que es una de las pocas cosas que me da tristeza y nostalgia en la vida. Estoy pensando en Florencia. Es magnífico, es un lugar perfecto para comer. Bueno, toda Italia es un lugar perfecto para comer. Hay mucho espacio para leer, pero los atardeceres en la Toscana son tan increíbles como los atardeceres en el Caribe, pero son Wow. otra cosa. No, no necesitan el mar, tienen el Arno. Hablando de literario, de arte y demás, recordé esta película que se llama Bajo el Sol de Toscana. ¿No la has visto? Conozco, ¿de qué va? Es una película, debo confesar que es una película que yo veía cuando estaba con el corazón roto, porque es una de esas películas que te devuelve la fe en el amor, pero es más como para un domingo por la tarde. En este momento deberíamos estar hablando de Muerte en Venecia, siento que deberíamos, pero Sí. en vez de estar hablando de Muerte en Venecia, estoy hablando de Bajo el Sol de Toscana.
Pero a mí me parece que es una película muy entretenida porque es esta historia de esta mujer que se divorcia y su esposo le puso los cachos y ella vende su casa y se va a vivir a una casa en Toscana y la reforma y es como una chick flick, es una película como para... Yo quiero ser esa mujer. El divorcio ya lo tuve, entonces yo no solo necesito el dinero para irme a hacer Pues mi casa. inclusive, que es interesante porque... Pues tengo que averiguar más datos sobre el Sol de Toscana, pero es una editora de libros y ella se va a vivir a una casa y mientras construye su casa, pues tiene todas estas relaciones. Es como un poquito, es una proto comer, rezar y amar. Okay. Sí, Fíjate puede. que cuando yo pienso en mi vida, el año pasado como que hacía un círculo de meditación o algo así, y la maestra nos pedía que tuviésemos una visualización de la vida completa. Y yo le decía a una gran amiga, digo, cuando ella dijo eso, mi vida completa es estar sentada frente a una chimenea leyendo en Florencia. ¿No? Wow. Esa es mi vida completa, con una biblioteca enorme y con una cocina y ya, ¿no? O sea, Pues suena fantástico. ¿En pero algún lugar específico de Florencia? mira, hay, bueno, está la Plaza Santa Croce, donde hay un monumento a Dante. De hecho, hay una escultura a Dante que se llama el Dante di Santa Croce. Croce se escribe. Oye, pero es fabuloso este programa de Google Earth. A mí me encanta. Como que lanzas la cosa y la visualización está. A ver. Bueno, no hay una tumba a Dante, pero digamos que este es el monumento funerario más importante a Dante en el mundo. Bueno, ni siquiera en el mundo italiano, en la región fiorentina, ¿no? Y hay una ¿Será? escultura a Dante muy famosa. ¿Será? Ah, mira, Ah, ahí mira, ahí está. ya, ahí lo tienes. ¡Tachán! Me gusta mucho. Y bueno, Bueno, también algo que encuentras en Europa, que sí se va haciendo común, pero que no es común para un latinoamericano, son estos lugares de memoria para los escritores, que nosotros todavía no tenemos esa tradición al monumento del espacio público sigue siendo al político, o a las figuras políticas, no a las figuras del mundo literario o artístico. Sí, creo que tienes toda la razón. Nos, pues en Latinoamérica, pues por ejemplo, en este momento que estamos con las marchas aquí en Colombia, pues está como dándose este fenómeno de la destrucción de las De estatuas. estatuas, Y cierto. efectivamente las estatuas que existen y las estatuas que son destruidas son precisamente las de los políticos y las de los conquistadores, porque no hay más. Sería muy buen ejercicio conocer cuáles son esas estatuas aquí o en otros lugares que no son precisamente de políticos. Sí, y a veces no se trata ni siquiera de estatuas, ¿sabes? Sino nombres de calles, plazas, porque obviamente la estatua tiene otra materialidad y otra impronta, pero pues el nombre también es muy importante. ¿Cuántas calles en Colombia se llaman Jorge Isaac? No, creo que no, no estoy seguro. No, creo que no, no estoy seguro. Entonces, creo que en Venezuela habrá, bueno, y hablo de escritores así de referencia por la tradición literaria bautizados, ¿no? Ya, pero en Venezuela no creo que haya. En Caracas hay una avenida Rómulo Gallegos, pero en el interior del país no creo. Entonces, mira, esa es. Y atrás, justamente atrás, en esta ala, hay una especie de como de pequeño retiro donde te sientas ahí, tanto como un pasillo donde te puedes sentar, caminar y pensar en Dante. Claro. Y empezar con Inel Mezzo del Camino de Nostra Vita, ¿no? A ver, la Divina Comedia, ahí a recitar los primeros versos de la Divina Comedia. Bueno, Pero ¿de aquí a dónde pasamos? ¿O nos quedamos? Es que hay una recomendación que quiero hacer precisamente porque me gusta mucho, me parece un documental fantástico sobre el Renacimiento, hablando sobre Florencia, aunque no está precisamente basado en Florencia, es mucho más enfocado en los artistas holandeses, que es no sé si has escuchado alguna vez del documental que se llama El Conocimiento Secreto de Hockney. no. Es un documental, Hockney, ¿conoces a Hockney? Hockney es un artista inglés, que es un pintor y es fotógrafo, y él tiene un, él en, como en el 2014, creo, 2017, se dio a la tarea
como de encontrar cuáles eran como los rastros de la fotografía en la pintura del Renacimiento. Él decía que era imposible un poco, la tesis que él tiene es que es imposible que los artistas en el Renacimiento hayan pintado al ojo. Él dice, ay, tiene que haber un conocimiento tecnológico que les haya permitido pintar de esa forma. Y el documental es fascinante porque hace un montón de pruebas, sobre todo en Wow. la pintura de los holandeses, comprobando que ellos tenían como una tecnología fotográfica que no es evidente en la pintura. O sea, que toda esta construcción de la perspectiva como una construcción matemática del espacio pictórico no era una cosa como que les venía tan fácil, No tan y espontáneo. no era tan espontánea y no era hecho como tan al ojo, con el lapicito, como nos han enseñado que ellos eran unos genios, sino que tenía que haber ciertos instrumentos tecnológicos mucho más relacionados con la fotografía y el cine en ese momento, y el documental es fascinante, así que si algún día tienes un tiempo para ver un Lo voy documental que a es verlo. muy entretenido, te lo recomiendo, se llama El conocimiento secreto, yo me lo encontré por ahí en YouTube. Es un documental de la BBC muy chévere. Luego me he encontrado como unos documentos que refutan lo que la gran Tesis. tesis de él, que es que sí, pues igual pues lo puedes ver, pero es un documental de pintura impresionante, que es muy chévere, es muy chévere. Pero bueno, también es que a veces muchos académicos, conservadores también, sí entran en el ejercicio de valorar la espontaneidad sobre las prácticas pictóricas como mejores frente a las tecnológicas, ¿no? Entonces, así como el uso de una tecnología que registrar la imagen para pintar no demerita todo el trabajo que implica de precisión matemática, que sea menos espontáneo no lo hace menor, ¿sabes? Yo creo que, sobre todo con la pintura del Renacimiento, es absolutamente imposible separarla de la matemática y del Sí. conocimiento científico. Y pues es precisamente la belleza que tiene el Renacimiento. Y es que fue este momento, pues también no lo han vendido así, también es como el discurso alrededor del Renacimiento. Pero siento que, o pienso, creo que sí hay un momento en el que el arte y la ciencia se separaron y el arte y la matemática se separaron, y entonces empezamos como a pensar en unas características muy separadas para lo que era el arte y otras características muy separadas para lo que era la ciencia y la matemática. Y pues el Renacimiento nos decía, no, eso no es así. Para pintar hay que saber de matemáticas, hay que saber hay que tener ese conocimiento científico. Bueno, pero son, creo que son aproximaciones también a las que a veces atribuimos a los hombres del Renacimiento como unos superhombres que llegaron así, como que si no hubiese habido años previos de experimentación o toda una tradición también del fin de la Edad Media sobre el cuestionamiento, sobre la investigación, o sea, el trabajo mismo de la imprenta, que es un trabajo matemático en sí, ¿no? Construir este objeto fue un gran invento para que avanzaran muchas ideas. Y no llegaron estos grandes hombres así de un día para otro, ¿no? O sea, había una tradición que los No, el arte del Renacimiento, pues en realidad lo que hizo fue rescatar el conocimiento antiguo, y entonces pues llegó de alguna parte. Porque además tú me estabas contando que tenías como unas reflexiones acerca del viaje, de las que querías hablar. Sí, porque cuando tú me dijiste, y esto sí, ya aquí en la conversa, ¿no? Cuando me invitaste al programa, al podcast, me asusté, obviamente, porque hablar de libros sin mis notas me da mucho nervio, porque pues, es de formación académica, ¿no? Pero también cuando me dijiste que el tema transversal era el viaje, me animé mucho porque yo tengo una relación con el viaje, estoy teniendo una relación con el viaje ahora difícil, ¿no? Porque cuando estaba muy pequeña, viajaba mucho, era scout, iba de campamento, ¿no? Entonces, pues el viaje estuvo muy presente en mi vida infante, y en la adolescencia me fui a la universidad, a hacer la universidad a otra ciudad, entonces tenía que viajar varias veces al año a mi
bueno, a la casa de mis padres y volver. Entonces, en esta relación con el viaje, que luego ha tenido mucho que ver también con lo que yo hago, que es traductora, ¿no? Entonces, es traducir. Me preocupan varias cosas, porque a veces pensamos el viaje simplemente como agarrar un bus, un avión y ya, ¿no? Y la verdad es que el viaje es un traslado. O sea, yo vivía, por ejemplo, a las afueras de mi pueblo y tenía casi que emprender un viaje de 30, 40 minutos para llegar a mi colegio, ¿no? Y en ese tiempo a veces uno va leyendo, o sea, o en una ciudad como Bogotá, donde el desplazamiento implica tanto tiempo que pues tu compañero es el libro. Yo he leído muchos libros y los he leído bien porque he tenido que dedicar mucho tiempo al traslado, ¿no? O sea, hay también una noción del viaje cotidiano, del viaje que hacemos todos los días, que está atravesado por los libros, por el libro que elegimos, porque a veces elegimos una lectura muy específica para la lectura de camión, dijeron aquí en México, para la lectura de buseta, que además que pues yo leo muchas cosas en el iPad, pero no me voy a llevar mi iPad en el camión, ¿no? O sea, bueno, es un poco más seguro, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, o algo que no pese también. Y en esa relación del viaje como traslado, pues, ¿qué escogemos para llevar? Porque el libro también es un objeto que se porta, es un objeto que pesa, ¿no? Y yo en el viaje que luego tuve que emprender, en principio a Europa por estudio, por placer, pues no llevé libros, no llevé casi libros, compré libros, leí muchos libros allá porque iba a todas las bibliotecas que se me atravesaban y pasaba mucho tiempo en las bibliotecas, tengo inscripciones en como tres bibliotecas de ciudades diferentes de Francia, ibas a ciudades a conocer las bibliotecas. Entonces mi relación con ese viaje tiene mucho que ver con la lectura en francés, porque eran libros que no podía encontrar en Venezuela, pero también leí mucho a Bolaño en Francia porque sentía que estaba muy lejos de mi lengua, ¿no? Y hablaba todo el tiempo en francés. Entonces, por ejemplo, ese viaje está súper marcado por los libros, pero cuando tenía que volver, sabía que no podía comprar tantos libros porque los libros pesan. Entonces, y tienes que escogerlos muy bien. Tienes que decir, bueno, qué edición sí me voy a llevar y qué cosa de verdad no voy a encontrar en otra parte sino aquí que merece la pena mis 3 kilos que le puedo dedicar a los libros, ¿no? En la maleta. Entonces, hay una relación también con el viaje espacio-libro, ¿no? Que creo que es importante. Y luego, cuando migras, como es mi caso, que luego migré, pues tener que abandonar tu biblioteca. Yo creo que nunca me he podido recuperar y no sé si alguna vez me recuperaré de mi gran pérdida, que es la pérdida de los libros y la pérdida de la biblioteca, ¿no? De tener que saber que en un lugar al que yo llamaba casa todavía están mis libros, ¿no? Y alguien los cuida, que es mi madre, pero que se quedaron ahí. Y cuando viajas y vives en otro lugar y eres migrante y no sabes si vuelves o si te quedas, pues también haces otra biblioteca, empiezas otra biblioteca. O sea, yo he tenido que hacerme esas preguntas muchas veces. No sé qué piensas tú, porque tú has vivido en Chile, viviste en Londres. ¿Cuál era tu relación con los libros como peso, como objeto en esos viajes? Yo tuve una experiencia muy fuerte, pues es que mientras tú estabas hablando se venían como 50 mil cosas a la cabeza, empezando por el asunto de la traducción y cuando empezamos a hablar de las bibliotecas, no pensé que fuéramos a hablar en esta conversación de bibliotecas y me parece que es un tema fascinante y a mí siempre me viene a la cabeza que antes de tener una, cuando fui a vivir a Londres, lo primero que hice fue abrir una cuenta en la biblioteca, pero yo vivía en una zona de Londres que era una zona en la que no vivían muchos latinos, era el norte de Londres en esa época y había una biblioteca que se llamaba la Biblioteca de Broomfield Park y en esa biblioteca yo no conseguía libros en español. Entonces yo lo que hice fue leer grandes traducciones de cosas que yo quería leer en español, pero que me facilitaron el acceso a leer en inglés, porque pues, yo tenía que leer en inglés de alguna forma. Entonces leí 100 años de soledad en inglés en la traducción, en una traducción que pienso que es Es magistral. Rabasa, ¿no? De Rabasa, traductor. Rabassa. Rabasa Creo además que. tiene un trabajo sobre traducción de Márquez increíble, un trabajo de crítica literaria muy bueno. Pero creo que él no tradujo todos los libros de García Márquez, así, No, no ese en solamente 100 particular. años de soledad. Y yo leí a Bolaño en inglés porque no lo conseguía en español. Y así leí muchos libros que yo quería leer en inglés hasta que ya me acostumbré a leer en inglés y pude leer con mucha más facilidad textos en inglés, inglés. Pero para mí, el lugar que yo consideraba como mi paseadero era la biblioteca. Yo iba a la biblioteca y también como que me dediqué a conocer bibliotecas en Londres y me encantaba. Y luego lo que hablábamos en Bogotá, mucha de la socialización que uno hace como escritor o como traductor tiene que ver con las bibliotecas, los cursos, los talleres, hay una oferta gigante. Pero
Cuando yo volví a viajar de Londres a Bogotá, tuve que dejar muchos libros y tuve que dejar muchas cosas. Y entonces el ejercicio de desapego fue tan grande que yo durante mucho tiempo no compré libros. Y yo siento que estos últimos 5 años son los años en los que yo he vuelto a comprar libros y el resto me he dedicado a coleccionar digital. Y yo tengo que reconocer que pirateo mucho, pero porque siento que lo puedo En leer. los canales de Telegram donde puedes descargar libros. ¿Conoces los canales de Telegram donde puedes He descargar? escuchado sobre los canales de Telegram, pero tengo otros recursos. Okay. Compro libros porque además siento que, pues esa es la industria también de la que yo he comido y en la que yo trabajo. Entonces, tengo que comprar libros. Compro libros con mucho cariño, pero mucho de lo que leo también lo consigo o lo compro en digital porque a mí no me gusta cargar. Yo tengo una espalda débil y tengo un recuerdo horrible cuando yo me devolví de Santiago, pues mi ex me dio una maleta y me dijo, tienes que llevar a Bogotá esta maleta, y era una maleta así de grande, que estaba cargado por lo menos con 30 kilos de libros. Y esa maleta pasaba por una maleta de mano. Y yo tuve Okay. que viajar con esa maleta y a mí casi se me rompe la espalda. Yo no sé cómo llegué a Bogotá, porque eran muchos libros, era una maleta muy pesada. Entonces yo asumí y he asumido, y a mí sí me encanta lo digital, también porque me permite leer los libros y dejarlos ir. Es Mira, algo... es algo muy... Y tengo mi biblioteca acá y tengo libros. Yo me he dedicado a comprar novela gráfica desde hace un par de años y los amo. Pero siempre digo, ¿qué va a pasar con esos libros cuando me vaya, cuando me muera? ¿Será que alguien los va a querer igual que yo? Porque además son libros de consulta. Sí, los utilizo en clase, los utilizo para hablar a mis alumnos, los utilizo para enseñar, los utilizo para conversar. Pero entonces siento que prefiero leer mucho en digital porque me permite no tener que aferrarme a estos libros, porque he tenido que dejar libros fascinantes en otros lugares Es y a como veces. cuando uno se enamora de otra manera, cuando ya has llevado unos cuantos golpecitos y dices, mira, yo voy a cambiar mi visión del amor un poco porque es un poquito dañina, ¿no? Entonces, Es empiezas a ponerte codependiente. límites, ¿no? Codependiente. Entonces, Sí. y creo que una es la del peso. Otra es la del afecto y otra también es en el ámbito en el que uno se mueve, que vas teniendo un ojo y una formación para elegir lo que compras con mucho más cuidado y también con mucho más conciencia. O sea, yo me gustaría tener dinero y me gustaría tener espacio y me gustaría tener una casa fija donde guardar libros para comprar libros ilustrados que me gustan mucho, para comprar libros de cocina que me encantan, para comprar libros sí, estos libros artes de mesa que también son fabulosos. Pero el libro de texto que uno se puede leer, que creo que sí, es muy sabroso agarrar, llevártelo, cargarlo, ¿no? Dañarlo, romperlo un poquito, pero también nos vamos aferrando a esa objetualidad sin mucho argumento, ¿no? Y sobre la piratería, que bueno, ya es otro cuento, porque son los medios que nos permiten en América Latina, a nosotros con pocos recursos para adquirir algunas ediciones, ¿no? Poder comprar los libros de los grandes grupos editoriales que a veces son imposibles de pagar y colaborar y saber escoger qué libros y a qué editoriales independientes tenemos que apoyar, ¿no? Que son las editoriales que constituyen, pues sí, una gran lucha de la visibilización y la lectura en nuestros espacios, ¿no? Y que tienen que sobrevivir, o sea, todo esto lo que está pasando con Amazon y cómo Amazon vende sus libros frente a las librerías, independientes, ¿no? Que le están robando su mercado y que es muy riesgoso, ¿no? También. Hay un libro muy bueno de Jorge Carrión que se llama Contra Amazon. Él es un muy buen cronista español, catalán, y tiene una gran crítica y es un gran militante de la compra en las librerías. Ahora, no sé si en México existe, pero ahora en Colombia existe Buscalibros y Buscar libros. vende libros supremamente baratos. Y hay todo un movimiento de librerías en Bogotá en contra de Buscalibros. ¿Por qué? Claro. Porque, pues bueno, los libros ahí tienen que venderse y tienen que venderse a un precio. Pues sí, es en serio, es cierto que debe haber una oferta que reduzca el precio en beneficio del consumidor, pero también, pues, ¿qué pasa con esas personas que tienen que pagar arriendo, que tienen que pagar servicios y que además tienen que seguir sobreviviendo en medio de una pandemia vendiendo libros en una economía que se está reduciendo y una industria que también se está reduciendo?
y el espacio significativo de la librería independiente, que es un espacio de difusión incluso visual, que tú vayas, vayas pasando por una calle donde probablemente, bueno, en Colombia no hay el concepto de licorería como lo hay en Venezuela, pero hay una venta de alcohol o hay, no sé, venta de ropa, venta de ropa, venta de ropa, y encuentres una librería, que es un espacio donde puedes entrar, que es un espacio generalmente seguro, donde puedes hurgar, donde puedes sentarte, donde puedes incluso ver, tomarte el tiempo de ver si compras o no compras, ¿no? Donde puedes hojear, leer, tocar, oler. O sea, esa experiencia con el espacio de librería independiente es fundamental para la vida del libro también, ¿no? Que no es hacer un clic nada más. Y además, también existe la experiencia del librero. Por supuesto, yo fui librera hace muchos años. Tú conduciste a Merlín en Bogotá, nosotros creo que fuimos juntos con Marieta Merlín. Sí, sí, fuimos juntos. Ese es uno de los de mis grandes anécdotas para la vida. ¿Te acuerdas cuánto disfrutamos ese día? O sea, pasamos una tarde, ¿no? Es que estaba pensando, por ejemplo, en eso, en el hecho de que puedas entrar, estar en un lugar que además es fascinante. Merlín es una librería fascinante en Bogotá. Y estaba pensando de la cuando abrieron Wilporada en Bogotá, la librería Wilporada, que creo que no sé si la conociste, no, es una no, librería cerca al Teatro Nacional, y pues los chicos que trabajan allí, había uno que se llamaba Darío, y yo iba y le decía, mira, lo último que leí fue esto, leí otra cosa, y estoy, me gusta como es, tengo esos intereses, y él me decía, sí, lea esto, y las tres o cuatro cosas que me recomendó en una época fueron como, eran hechas para mí, era impresionante, y creo que hay mucha gente que tiene como esa experiencia con el librero y las recomendaciones del librero. Sí, totalmente, yo tenía una amiga en la facultad que su papá ya se estaba jubilando, y en Mérida, Venezuela, decidió hacer una librería muy chiquita de sus libros, de su biblioteca, ¿no? También porque quería dejarlos ir, y fue precioso porque pudo compartir con estudiantes, con gente que estaba allí en el centro de la ciudad, pues también sus propias lecturas. Y no era un librero especializado, pero era un lector, porque el librero lector es muy valioso también para la relación que uno establece con el libro. Si vienes a México, a la Ciudad de México, ve a la calle Donceles en el centro, donde hay, entra el Colegio Nacional, está justito detrás del Templo Mayor, y hacia, creo que Donceles con República de Cuba, más o menos, o ya saliendo hacia Eje Central, vas a encontrar librerías como Merlín, pero así, una al lado de la otra, no una casa, sino son como pulperías de libros, ¿no? De libros viejos. Es increíble, y las vas a encontrar así una al lado de la otra. Está muy padre. Es un paseo así ñoño para hacer en la Ciudad de México, súper bonito. Creo que lo haré cuando vaya a la Ciudad de México. Y estoy pensando en una librería en Santiago, que es una librería muy famosa que se llama Metales Pesados, que es como la librería donde han ido a aprender todos los grandes escritores, o muchos de los grandes escritores han pasado por allá. Y es una librería, claro, que aparece en... Y por ahí cerquita conocí, pues no lo conocí, pasé al lado de Pedro Lemebel. Cuando estaba yo. ¿Pedro? Sí, estaba Pedro Lemebel, creo que iba por ahí, y de pronto yo estaba con Javier, y de pronto Javier se volteó y le dijo a alguien como, ay, hola, ¿cómo estás? Y yo vi a Pedro Lemebel y luego fue. Era un personaje impresionante. Como imprimir. Sí, creo que no se me olvidará, porque además yo no caí en cuenta que era Pedro Lemebel, cuando de pronto tengo la imagen, después fue como, ¡ay, Pedro Lemebel! Y tuve una vez me pasó con mi libro favorito de infancia, no me acuerdo muy bien de qué va, es Los Amigos del Hombre, de Celso Román. Celso Román es un escritor colombiano que escribe literatura infantil, y un día lo conocí, me lo presentaron, y yo no me acordé que era Celso Román cuando lo vi. Después fue como, dije, ay, era Celso, yo por qué no le di, te cayó el 20 así totalmente. No, algo que te quería preguntar, porque tú has vivido en muchos lugares, ¿no? Y esto creo que también para mí tiene relación con el viaje como traslado, con el viaje incluso, yo siempre lo traigo agua por mi molino, ¿no? Como el viaje como un ejercicio de traslado, de traducción, ¿sabes? También de interpretación del mundo, de ganas de ver afuera, de leer. O sea, el viaje es una práctica lectora también, ¿no?
en sí misma, como experiencia sensorial. Y a veces en ese viaje, pues uno viaja con libros, pero hay libros que viajan para uno. O sea, yo recuerdo que tú me enviaste con tu novio un libro donde había una crónica tuya de Crónicas Bogotanas, ¿no? Y es así Sí. como que los libros también pueden viajar con gente que uno no conoce, pero de gente a la que uno quiere, ¿no? O con los libros con los que uno decide viajar, por ejemplo. Tengo dos. Cuando yo me fui para Londres, Virginia, que es la esposa de mi tío, que es una gran lectora, es una persona que lee. Ah, esto es, tengo tres cosas horribles sobre esa anécdota. Virginia estaba leyendo. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ella me regaló el Código Da Vinci. Yo leí el Código Da Vinci cuando era una niña, sí. Como 12. Pero yo tenía 22. Pero, pues, es un libro fascinante, es una novela, pues, es una novela de aventuras. Entretenida, es entretenida, ¿sabes? Pero entonces yo me fui en Londres a buscar los sitios que había del Código ¡Coño, Da qué Vinci. chévere! Y entonces fui a Westminster a ver la tumba de el mausoleo de Newton y hice como todo, porque me gustó tanto, me pareció tan entretenida. Y me acuerdo de eso, y me acuerdo de... Ella tenía, estaba leyendo a Ángela Becerra. No sé si conoces a Ángela Becerra. Ángela Becerra escribe novelas cursis. Colombiana. Sí, es una gran vendedora de libros. Y es una gran narradora. Es una Pues gran narradora. El trabajo de la escritura no se desestima. Que vaya a otros lectores y a otros gustos, pues es otra cosa. Y también, y recuerdo leerla, y recuerdo mucho que Virginia me contaba que estaba, que ella me contaba que ella iba en un avión leyendo a Ángela Becerra, y a ella y yo tuvimos una experiencia similar, y era que ella había leído el libro, y todo el tiempo, mientras leía la novela, decía qué cursi, qué cursi, qué cursi, qué cursi, qué cursi. Cuando llegó al final, lo terminó de leer, se puso a llorar, como el final era, y me pasó exactamente lo mismo cuando llegué al final de este libro cursi, y llegaba Márquez. ¿De Código Da Vinci? De Ángela Becerra. Ah. Mujeres, no sé qué, yo no sé por qué he leído tantas cosas cursis. Y el último recuerdo de libros viajeros que tengo es cuando fui a Venezuela, leí entre Caracas y Valencia a Hemingway, leí Adiós a las Armas. No mames, pero sí. Le echaste bolas porque ese trayecto no es muy largo, o sea, Caracas-Valencia son 2 horas. No, Caracas de San Cristóbal a Valencia. Claro, ahí sí, ahí si me dices sí. Así, porque San Cristóbal es así como 20 horas. Sí, ahí fueron como 12 horas, una noche completa leyendo. Uno llega completo y sin rabo. Todo completamente, pero aproveché para leer y creo que yo no he sido muy lector de Hemingway, pero leer Hemingway, o sea, es una cosa muy extraña porque el paisaje de Venezuela es un paisaje exuberante y leer y Adiós a las Armas es un paisaje, es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial que tenía un final muy triste. Y entonces este contraste como entre estas dos cosas fue... ¿Y tú? No, fíjate que, no sé, pienso, o sea, he leído no tantos libros, yo creo que soy una lectora dispersa, más no una lectora de cantidad, pero sí hay libros como importantes con los que he viajado, ¿no? Y libros que han viajado para mí, como ese que me enviaste con tu novio, que lo atesoro muchísimo porque además fue un premio que te ganaste de crónica y yo tuve la oportunidad de leer tu crónica y conversarla contigo y fue súper bonito. Tú me enviaste uno de Octavio Paz, que también... Te envié El Arco y la Lira, ¿no? De Octavio Paz, que es un libro fantástico. Sí, sí. Y bueno, este libro que me lo mandó un amigo de Francia hace muchos años, que se llama La Préférence Nationale, de una autora senegalesa que me gusta mucho, que descubrí en la facultad y a la que quiero traducir, se llama Fatou Diome. Pero hay un libro que te quiero recomendar antes de que cortemos, porque por amo favor a esta mujer, y es un libro sobre la ciudad, sobre el viaje en la ciudad, sobre Nueva York, pero también sobre el viaje hacia adentro, ¿no? Sobre esta relación entre el espacio afuera y el espacio hacia adentro. Se llama Vivian Gornick, se llama La Mujer Singular y la Ciudad, lo edita Sexto Piso. Ella ahora pues se ha vuelto una escritora famosa y comentada en América Latina, porque Sexto Piso se ha encargado de traducirla desde hace un par de años.
tiene un libro muy bueno que publicó. Este es recién, este es como del 2017, pero se hizo famosa porque ganó un premio con su primer libro que se llama Apegos Feroces y es la historia de la relación con ella y su madre. Y es autobiografía, crónica personal, ensayo, ensayo fragmentado. Este es un gran libro, o sea, es de mis últimos libros preferidos. Los leí en el 2018, los leí en el 2019, en el 2020, los amo. Me vine a Yucatán a pasar una temporada y me lo traje, o sea, así como que solo viajé con Vivian y con Leila Guerriero y Zona de Obras. Amo a Leila. Amo, yo no, en los últimos años no he leído tanto a Leila Guerriero, a Los Suicidas, ¿cómo se llama? Los suicidas al fin del mundo. Me pareció el libro fantástico. Cuando lo leí, dije, así es que esa es una clase de cosas que yo quisiera escribir. Bueno, que Leila, es su primer libro además, ¿no? Es un libro fantástico, es un libro que me parece Y maravilloso. en el tono de Leila, justo yo descubrí a Vivian Gornick leyendo una columna que tenía Leila en El País y que después se interrumpió y retomó. Y recomienda mucho a ella a otra escritora que también conocí por su referencia, así como su pilar, y cuando la lees dices, wow, es como a Leila. Se llama Lori Moore. Lo voy a buscar. Es estadounidense también. Muy buena, es narradora, hace cuentos sobre todo y ensayo, pero de verdad es una gran, gran escritora. Bueno, Charlie, muchísimas gracias por conversar en este nuevo episodio de Viajes y Libros. Te agradezco un montón. Ha sido una charla súper entretenida y además hablando de bibliotecas, que es una cosa de la que no había hablado en mucho tiempo y quedo muy emocionado. Te agradezco mucho. Sí, creo que es un tema de las bibliotecas, o sea, podemos hablar horas de las bibliotecas, de los espacios de la biblioteca, de la pertinencia de las bibliotecas y de cómo uno viaja a las bibliotecas y viaja en las bibliotecas también, a través de los libros, cómo uno se pierde en las bibliotecas cuando le dan ganas de orinar, como a ti. Pero sí, muchas gracias por invitarme y por este espacio tan bello que estás haciendo. Siempre me motiva un montón, que haces un montón de cosas, Sergio. Y es muy bello, o sea, a la gente de tu red que te agradezcan siempre los espacios que haces para hablar de cosas. Bueno, muchísimas gracias y gracias por seguirme la cuerda. Y bueno, gracias. Gracias a todos.